en la música está la conexión. En la música, mi amor y mi razón. En la música, ritmo, composición. En la música, estás tú y siempre tú. En la música está la conexión. En la música está la conexión. En la música, mi amor y mi razón. En la música, ritmo, composición. En la música, estás tú y siempre tú. Hola, soy Raleos Nuevo, quiero mandar un abrazo muy fuerte y mi adhesión al Festival por Música que están llevando adelante músicos y músicas autogestivos de Formosa, y les mando un abrazo muy muy fuerte y mucha mierda para el concierto, para el festival. ¿Qué tal, amigos de Formosa? Acá tomando un mate misionero, quería sumarme a... Bueno, la mejor energía, las felicitaciones y el apoyo a lo que significa para, no solamente para la provincia de Formosa, sino para todo el país, esta edición online adaptada con mucho esfuerzo y mucho sacrificio de For Musical en este próximo 13 de diciembre. No quería estar ausente, quería sumarme. Hoy mi trabajo
tiene que ver con la Secretaría de Estado de Cultura aquí en la provincia de Misiones. Nosotros también hemos llevado adelante desde el comienzo de la pandemia, desde el comienzo de la cuarentena, este tipo de encuentros artísticos online, con muy buenas experiencias y con una vidriera que realmente trasciende las fronteras. Que nuestros hermanos formoseños lo estén haciendo es para nosotros una gran alegría, fundamentalmente saludar a todos los artistas, a todos los productores y a todos los que sueñan con que nuestra región puede crecer si pensamos regionalmente. Es fundamental que Formosa forme parte, que encuentren el camino de lo asociativo, de lo colectivo, y que de esta manera podamos empezar lo más pronto posible, cuando el coronavirus nos permita y cuando todo comience a flexibilizarse, que bueno, este mate lo podamos tomar en persona, que el intercambio cultural, artístico se pueda dar entre las provincias del NEA, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, pero también sumar Asunción, pero también pensar en otros países, también pensar en que las industrias culturales de nuestra región pueden ser exportadas y que hay mucho para dar. Así que muchas gracias, felicitaciones desde aquí, desde la Tierra Colorada, también calurosa, pero cálida desde el corazón. Les envío un fuerte abrazo virtual y que todo vaya muy bien. Salud. Llega la primera edición del Festival Formusical. Más de 30 artistas de la provincia de Formosa, con las principales productoras y estudios de grabación como escenario. En la música está la conexión. Un festival colaborativo para mostrar los circuitos musicales de toda la provincia y su cadena de valor. Organiza Formúsica, Asociación de la Música en Formosa. Hola, yo soy Carmela Barrientos y estoy aquí para darle la bienvenida a este hermoso festival Formusical, invitada por Formúsica, que es la Asociación de Música de Formoseños. Formusical es un festival con más de 30 proyectos musicales, todos ellos miembros de la Asociación Formúsica, vinculados con una verdadera infraestructura que son los 15 estudios de grabación y productoras de audiovisuales que se sumaron para esta fiesta virtual de la música formoseña. Lo que se viene es mucha música, muchos paisajes y algo que nos caracteriza, la diversidad. No te olvides de colaborar dándole vida a este chat de transmisión. Sí, puedes compartir este enlace en todas las redes sociales y si tenés ganas de hacer un aporte voluntario, también hay un link de pagos que estamos compartiendo en nuestras redes. ¿Empezamos con la música? Los tres primeros artistas de este festival Formusical que nos visitan en este escenario virtual son ellos. Hola querida gente de Formosa, aquí la Charo, Charo Bogarín, para compartir con ustedes una canción en este Festival Formusical, primer festival de nuestra asociación Formusica, de la cual soy parte. Así que vaya para ustedes La Marejada, porque la música nos une, nos concientiza, nos transforma y sobre todo es un derecho humano. Ahí va, La Marejada para ustedes. Traigo con mis canciones la quieta luz de la madrugada. Tengo un corazón yendo por los senderos del sin razón. Pongo en cada mirada esa memoria de otros lugares. Nada parece igual cuando el tiempo pasa y no estoy con vos. Y así mi vida queriendo voy al hombre dulce y sincero. Cantando abajo por los caminos a ver si encuentro
todos y todas ustedes. La Charo. En la música. Bueno, nada, muchas gracias por, ante todo a Formúsica por invitarnos a poder ser parte de semejante festival que se está armando para este domingo, ¿no? 13. Este domingo. Y nada, estamos a disposición de ustedes siempre, de la gente también en general. Para lo que necesitan, vengan a visitar acá Palmera Records, que es muy joven, muy nuevito. El año pasado recién arrancamos a terminar todo esto y bueno, gracias a Dios, gracias a ustedes también por música que nos dan la posibilidad y estamos arrancando a laburar y a grabar y a tener experiencia en todo este nuevo mundo que es para nosotros. Totalmente. Muchas gracias, chicos. Hola a todos. Yo soy la responsable del Instituto Privado de Música AMI. Vamos a presentar un trabajo que venimos haciendo, un proyecto hace unos años. Se llama Proyecto AMI, cuyo objetivo general es ir insertando a nuestros estudiantes jóvenes y adolescentes a la movida cultural. Este año, a pesar de la pandemia, lo hemos logrado. Participamos en eventos familiares, religiosos, escolares. Y bueno, ahora no queríamos estar ausentes y nos sumamos a este gran trabajo que están haciendo los miembros de la comisión directiva de la Asociación Formúsica. Quiero darles infinitas gracias por el tiempo invertido, por la colaboración, por la dedicación, por la paciencia, gracias a las casas de grabación, a los sonidistas, a los iluminadores y a todos aquellos que llevan posible este gran trabajo, este gran proyecto. Espero que disfruten y ya nos vamos a encontrar. Felices fiestas. Melodías de serenatas arrugadas.
¿Cuál es el límite entre la música popular y la de estudio? La respuesta es que no existe. En ese espacio fronterizo es donde los instrumentos tan diversos, exóticos, distintos, singulares, dibujan melodías litoraleñas, donde el jazz de frontera pasa ilegal de un lado a otro, peso y guaraní, pa' ti y pa' mí. Y cuando el violín suena, llama a sus hermanos de cuerdas, para en comunión elevar el ecléctico cuerpo de la música universal. Hola, soy Alejandro Richard, soy locutor, periodista, trabajo en LR8, Radio Nacional Formosa. Y ahora vamos a compartir tres proyectos musicales muy singulares. En primera instancia, Luis Ferreira, un multiinstrumentista poco convencional que expresa su mundo interior pasado de un sonido a otro. Desde Clorinda, dúo de jazz de frontera apostado con guitarra y batería, que nos traen tonadas guaraníticas a este tiempo urbano. Los talentosos Guillermo Ax y Dani Pavetti. Y para cerrar este bloque, un músico que va del violín a la guitarra, popular y clásico, experimental y formal, que no te engañe la camisa o la remera. La vibración sale de adentro y expresa con potencia y sutileza un universo frotado y soñado con el gran Matías Romero. Ah, y una invitada muy especial. Sigamos disfrutando este festival formusical y no te olvides de compartir el link de la transmisión y de, si podés, colaborar a través de los links de pago. ¿Seguimos? ¿Siempre ha sucedido esto de que hay músicas folclóricas de otros lugares que han roto un poco una barrera de prejuicio, no sé, el blues? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el chamamé y el blues? Cosechadores de algodón en el Chaco hay un montón.
Llega la primera edición del Festival Formusical. Más de 30 artistas de la provincia de Formosa, con las principales productoras y estudios de grabación como escenario. En la música está la conexión. Un festival colaborativo para mostrar los circuitos musicales de toda la provincia y su cadena de valor. Organiza Formúsica, Asociación de la Música en Formosa. Edición virtual. Hola, quiero saludar a todos mis amigos de la Asociación de Músicos de Formosa y desearle el mejor de los éxitos con este festival de música Formúsica que se transmitirá a través de su canal de YouTube. E invitar a toda la gente que disfrute este festival y pueda aportar también a través de los medios electrónicos habilitados. Y ahora les invito a disfrutar de un show de grandes músicos y grandes amigos míos de la ciudad de Clorinda, Guillermo Ax en guitarra y Dani Pavetti en percusión. Gracias, que disfruten. Hola, buenas noches para todos ustedes. Muy contentos de estar presentes en esta edición online del Festival Formusical, gracias a la Asociación Formúsica. Bueno, enseguida viene Dani y vamos a tocar dos canciones para ustedes. Bossa Nova, que se llama Brigas Nunca Más, de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, y una polka jazz de Jorge Lobito Martínez, que se llama Agajabe, Cuando Estoy Feliz. Esperemos que lo disfruten. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Gracias. Thank you.
Thank you.
Hola, soy Patricia Montiel y me dedico a la locución.
Estoy aquí para participar de este festival musical invitada por Formúsica y me siento muy orgullosa del movimiento que llevan adelante en nuestra provincia en cuanto al ámbito cultural con todos los artistas. Llega el segmento de música tropical, un circuito de música que ha crecido exponencialmente en la última década en toda la provincia. Y sabemos que, a pesar de que este 2020 nos obligó a detener el baile, esta energía festiva sigue viva y esperando retomar las actividades. Tendremos ahora a un artista que se caracteriza por su caudal de voz, su talento interpretativo y la posibilidad de presentarse tanto en formato de banda como en formato acústico. Recuerden que este festival es colaborativo y el rol de ustedes es fundamental, colaborando y apoyando, difundiendo este contenido. En las redes de la asociación y en este canal de YouTube está toda la información. Ahora sí, con nosotros, la talentosa Mariel Olmedo. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era la que te acompañaba? La que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano. Pero ahí lo malo, no fui correspondida. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que dan serenata pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás. Ya son más de las 12 y sigo ahogando tu recuerdo. Entre más tomo más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar y que ya no estaré aquí. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo. Viviré lágrimas en mis ojos, secaré y yo por ningún hombre lloraré. Bailaré borrando tu recuerdo. Viviré lágrimas en mis ojos, secaré y yo por ningún hombre lloraré. Ya no quiero verte, sin ti estoy más fuerte. Tú a mí me conoces, no creo en la suerte. Yo escribo el destino, sin ti en mi camino no vuelvo a perderme. No. Y no dejes nada, ni huella en la almohada. Devuelve las noches porque eran prestadas. Verás que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas. Ya son más de las 12 y sigo ahogando tu recuerdo. Entre más
más tomo, más me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida, la ves a escondidas. Oh no, no le mientas. Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No tienes corazón. Amor de tres es una mala relación. Ni ella ni yo, esta no te perdonamos. Amor de tres no sirve para el corazón. Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado. Oh, oh, oh. Hola, mi nombre es Marcos de Ramírez, soy músico, productor, gestor cultural de la música. Desde hace muchos años trabajo con la conectora cultural Mamboretá Psycho Folk Records, produciendo artistas, festivales, ciclos de música y desde un tiempo a esta parte también en el área educativa, con cursos de producción y gestión musical en todo el territorio de la región y también del continente. Hemos desarrollado giras y proyectos vinculados a la gestión musical con diferentes artistas, solistas, instituciones, gobiernos de toda la región. Y estoy acá para agradecer la oportunidad de participar como productor de algunos de los conciertos que vieron en este festival. También formo parte de la comisión directiva de Formúsica, soy secretario, y es un sueño cumplido poder ver cómo se dialoga en este entorno tan difícil ahora para los músicos, con una idea como la de este Festival Formusical, que permite poner en valor la cadena productiva de la música, donde hay proveedores que tienen que ver con la imagen, con el sonido, con la técnica, con la iluminación, y principalmente los músicos y las músicas que han dado colaborativamente su arte. Agradezco al público que está viendo este festival y ojalá puedan colaborar para poder seguir creciendo como asociación, una asociación que es necesaria en este entorno y que nos va a dar representatividad, sobre todo por el alcance territorial que tiene y los objetivos que tiene como asociación. Muchas gracias, espero que le disfruten este gran documento de la diversidad musical de Formosa. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vas a verme vagabundear entre el cielo. Extranjero en
playa, vino y lumbre, tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra la llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared. Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Sí. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. Voy a vagabundear todo el tiempo por los cielos y el infierno. Por el suelo, por el subterráneo, por el under, por todos tus años. Por los baños, los rebaños de ovejas, orejas que escuchen canciones. Sonarán, sonarán aquí o allá. Es hermoso decir todo lo que siento, lo que pensamos, lo que dudamos, se va a terminar. Dije tiempo y no miento y me arrepiento con argumento, como un cuento Maradona, argentino hasta la lona. Harto ya de estar, harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué, por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Y desde ahora vas a verme cantar. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí vas. Saludos. For música. Que vuelvan los escenarios. Alejandro Cuevas en guitarra, Marcos Ramírez en todo lo demás. Genios. Viva la música de Formosa. Abundantes talentos. Hola amigos, soy Fede Valdús. Estoy junto a Gastón Benítez. Estamos muy contentos de participar del Formúsica. Vamos a hacer dos canciones. Una se llama Esmeralda y es un adelanto de mi nuevo disco. Y otra es una versión de la canción El Cigarrito de Víctor Jara. Y ahí va. Sonreír siempre.
Llega la primera edición del Festival For Musical. Más de 30 artistas de la provincia de Formosa, con las principales productoras y estudios de grabación como escenario. En la música está la conexión. Un festival colaborativo para mostrar los circuitos musicales de toda la provincia y su cadena de valor. Organiza For Música.
Asociación de la Música en Formosa. Edición virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda el Chaco de La Callejera. Quiero dejar un abrazo fraternal y todo mi apoyo para la Asociación de la Música en Formosa, Formúsica. Gracias por llevar adelante el acervo de la cultura popular argentina y gracias por enchamigar a los músicos de aquella hermosa región. Un gran abrazo de quienes habla el Chaco y toda La Callejera. Bueno, buenas noches. Seguimos en este primer festival Formusical. Este evento solidario que llevan adelante los músicos formoseños. Yo soy Gustavo Núñez, estoy en Pozo del Tigre, mi patria chica, podríamos decirlo. Yo soy oriundo del Colorado, orgulloso coloradense y orgulloso también de vivir acá en el corazón del centro oeste de Formosa. Estamos participando de este evento solidario que llevan adelante los músicos de Formosa en este 2020 tan particular, donde los trabajadores del arte seguramente son de los sectores que más sienten la crisis que trae esta pandemia, ¿no es cierto? Y en esta idea tan buena de la Asociación de Músicos Formoseños, no podíamos estar ausentes para colaborar, para decir presentes. En el Colorado tenemos a Feriarte, que es el festival coloradense por excelencia, y en Feriarte decimos que la cultura es el único bien que se aumenta cuando se comparte. Y desde esa premisa, creo yo, los músicos formoseños hoy están compartiendo cultura para aumentar esa ilusión, esa esperanza de seguir siendo, más allá de la crisis, más allá de la pandemia, más allá de todas esas cosas, poder desde el abrazo solidario de todos seguir entregando tantas ganas de ser y de estar y de pertenecer a esta comunidad. Y es por eso que esperemos que este gesto solidario de los artistas también le llegue al corazón de ustedes y puedan colaborar el que quiera a través de los links de pagos que figuran abajo de la pantalla. Y bueno, en este segmento de folclore me toca presentar a dos grupos de artistas que grabaron su video en Garay Producciones. Yo también quiero agradecer a mi amigo Monchi Cabrera de Pozo del Tigre, a JF Imagen de Pozo del Tigre, que gentilmente está colaborando. Y les decía que estos dos grupos grabaron en Garay Producciones y tienen su impronta. Por un lado, la fuerza de un apellido, el del hombre al que voy a presentar, porque voy a presentar a un hombre y a una mujer. Alguien escribió alguna vez, cuando recordaba la Formosa de antaño, decía: serenata con los Colman. Y así empezaba el recuerdo de esa antigua y bohemia Formosa, en la que salían de serenata en las camionetas viejas con un piano de cola. Y entonces este apellido Colman pasó a ser sinónimo de música, de serenata, de compartir. Y él lleva la marca en el orillo con el apellido y es dueño de una estética propia, de una estética muy cuidada y de sonidos musicales muy modernos. Quiere ser vanguardia sin dejar de entender un poco eso de también ser un poquitito raíz. Y ella, la mujer a la que voy a presentar, es el prototipo de la belleza de la mujer formosena, de la belleza en la interpretación, de la belleza y la calidez humana, también del cuidado de una estética muy, muy, muy perfeccionista en el sonido de las guitarras de Santiago Marín, de César Sánchez. Ella es el sonido del majestuoso Paraguay que baña las costas formoseñas y en el verano
llena de olor frutal nuestra querida costanera. Entonces, sin más preámbulos, disfrutemos esta noche en este segmento folclórico de Rolly Colman y Tres Cuartos y de Yanina Godoy Trío. Muchas gracias y a disfrutar. Tantos sueños entre vos y yo por darle el gusto al corazón. Amargo desencuentro, hoy es decepción. Sé que mis labios buscarán la miel de tu sabor encantador. Mis manos sudan de ansiedad, prendida mi recuerdo, siempre quedará. Noches buscando tu voz, pensando en que regresarás. Lo eterno de mi alma se llevó tu amor. El tiempo que pasó, las horas que el reloj llevó, no volverán jamás, me apartan más de ti. Buenas noches, bueno, es un placer para nosotros estar en este primer festival de For Música. Siempre digo que a los que somos ya músicos de unos tiempos a esta parte, necesitamos siempre tener alguien que nos acompañe y nos ayude a poder respetar las leyes de la música. Y es importantísimo en este momento estar organizados por sobre todo y bueno, aprovechando para que todas las cosas que hacemos se puedan difundir. Así que muchísimas gracias a la organización por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias a los estudios de Garay Pro Music. Siempre es un placer venir a compartir aquí. Y bueno, nosotros somos Rolly Colman y Tres Cuartos. Nos despedimos con esta canción de mi autoría. Y bueno, agradecer también a Agua Clara porque siempre estamos en todos los shows con agüita. Así que muchísimas gracias a la organización nuevamente. Los amigos que me acompañan en el bajo, Pablo Benítez en la batería, Marcelo Coria en la primera guitarra, guitarra eléctrica, Darío Núñez y quien les habla, Rolly Colman. Muchísimas gracias y nos despedimos con esta canción. Bravo amor. Suene, maestro.
¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, compadre! Es que lo nuestro ya se terminó. Nos refugiamos en algún amor. No significa que tu corazón me haya olvidado. En algún amor no significa que tu corazón me haya olvidado. El campanario de la catedral, aquí en Formosa yo te aguardaré. Mi primavera deshojándome tu amor de invierno. ¿Y qué pasó con ese amor? Se fue y me dejó. Germán Calver, de Charata Chaco, y por medio de este video quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo y mis felicitaciones y toda la buena vibra y la buena energía para los músicos formoseños que se han organizado y se están organizando en esta agrupación, en esta asociación de músicos denominada Formúsica, y que en estos días van a estar transmitiendo un festival de música de todos los géneros musicales y de muchas propuestas hermosas que hay ahí en Formosa. Así que, bueno, un abrazo fuerte a todos mis amigos formoseños, colegas, músicos, y estamos acá para lo que necesiten. Un abrazo. En la música. Te quedaste en mi ayer, con tu azul transparencia, con tatuajes de ausencia. Te quedaste en mi piel, el perfume y después, otra vez la aventura. La vida que no te puedo dar, mi paisaje sin mar, mi penúltima rima, este amor no termina.
a Dios. Esta luna con sol y este gris pensativo y un amor fugitivo que jamás escapó. Por este amor, por la luz del después del río, por tu tiempo y el mío que jamás resultó, por el verso y la flor, por las alas abiertas, tu cielo sin puerta, por tu amor en mi canción, por tu amor en mi canción, por el verso y la flor, por las alas abiertas, tu cielo sin puerta, por tu amor en mi canción, por tu amor mi canción. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar allí de aquel lado escuchando la música que estamos haciendo con el trío Yanina Godoy, con el señor Santiago Marín y César Sánchez. Muchísimas gracias, es muy bueno compartir estos escenarios virtuales que estamos teniendo con la Asociación For Música. Así que, bueno, un saludo para todos y seguimos con nuestra música. Viejo Paraná para todos ustedes. Guerrero de peces, dorado río, por tus caminos de siglos bajando va, desde donde su farol enciende la luna, hasta las islas frutales del litoral. Tus soles, tus lomos queman en el estío, barrancas, islas y playas te ven pasar. Arriba lames las garras de arisco, abajo reflejas luces de la ciudad, canoas isleñas del Paraná. Quiero ser el agua por donde va, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente el río Paraná. Como otros días, las recias formas trigueñas del guaraní, pero reviven el alma de los isleños, la raza vieja que otrora reinará allí. Quien fuera me dije un día mirando el río, como las aguas tranquilas del Paraná, que no conservan las huellas de los navíos. Hola, mi nombre es Ricardo Garay, soy técnico de grabación, operador de sonido en vivo, baterista de la legendaria banda Terrón de Azúcar y propietario de la tienda de instrumentos musicales Garay Pro Music. Estoy muy contento de haber aportado un granito de arena a este primer festival virtual For Música en tiempos de pandemia. Y les mando un saludo enorme y el mayor de los éxitos en esta etapa a los músicos y a la asociación. Wow.
Muy buenas, mi gente, soy Jonathan Cuquejo, productor de música urbana en Formosa Capital. Me dedico a esto hace 5 años, concretamente a producir instrumentales de rap, trap, reggaetón y también brindar el servicio de mezcla y masterización de canciones de este género. Sin duda, estos últimos años, toda la escena urbana tuvo una gran evolución, un gran crecimiento, tanto en el área de los estudios de grabación independiente, artistas independientes que están sacando sus canciones, sus videoclips, muchos filmmakers también nuevos. Esto también sumado a la gran cantidad de competencias de freestyle que están haciendo ahora, ya es algo habitual. Creo que hay que tener mucho en cuenta las nuevas tecnologías, porque sin duda el siguiente paso no va a ser igual que el paso que dieron generaciones anteriores, porque la situación actual es totalmente diferente y la manera en la que evolucionó la industria musical también podemos aprovechar mucho eso para dar un paso, pero un paso en la actualidad. Creo que toda la misma escena tiene el mérito de su propio crecimiento, el que cada persona que formaba parte de esto puso su grano de arena para crecer, para que todo se desarrolle y se expanda hasta lo que es hoy. Sin duda, una ciudad llena de rap, de música urbana, algo que quizás antes no era tan habitual, hoy en día ya es un género más, que no es tan raro escuchar o tener un amigo, un primo, un conocido que escucha o que compite en eventos de batallas de rap. En esta ocasión, en este festival, tendremos a Sheka desde Lion Studios y a Lauti Fleita desde Insert Coin. Realmente creo yo sentirme muy representado por estos dos artistas, ya que Sheka, bueno, un amigo de años, desde el principio, desde el 2012 que nos conocemos, que viene, bueno, desarrollando una carrera enorme en el área del freestyle, también en el área de la música, en vivo, con bandas. Realmente es un artista y un referente y me siento muy representado por él. Y Lauti Fleitas está representando a la nueva generación, al nuevo estilo. Justamente se presenta con un reggaetón, con algo fresco, con algo nuevo, y también demostrando que en la ciudad de Formosa, en el norte argentino, también se hace ese estilo, el estilo del reggaetón, y se hace realmente muy, muy bien. Yeah, for real, por música, sí, por música, dice, Todo comienza en una sesión, me vienen a buscar para la grabación, demo, batallas, improvisación, artes, detalles, con todos los flows. Mi letra siempre la más drástica, la palabra es más que un puño, esto es una tierra mágica. Codo a codo con Sheka, hasta efemérides, vienen fechas. Esto es como el estilo, son niños, manteniendo el hip hop al filo. Todo por el sonido, todo por la humildad, todo por el poder, por más habilidad, días, contabilidad, sentimientos, semillas del miedo en la realidad, para fluir por el monte, el mensaje transparentar, tomando tere, escapándose lo negativo. Si los pájaros vuelan, llevo mis técnicas, mi destino, mis motivos sin paranoias, mis revoluciones para artistas que se aman, no se odia. Verde en cada rincón, la victoria, libertad, lejos de droga, mi felicidad, conectarme ahora, ríos, máquinas, pescados, fotos del pasado, la capital se tiñe de vientos y sol, calles en soledad, leyendas, cuentos que hoy son historias verídicas en la región, cortos, luz, cámara y acción, mucha esperanza, sé que no estoy solo, rap y libros, ese es el truco. Costanera, plaza, sentí relajación por mi pasión, formo música, Formosa urbana, chusmeando, gente del DJ, instalando pistas in your face, ey, mitad y cerrada, pero buscando un break, en la cancha, preparando antes del partido, siestas, escuela, produciendo a mi familia y amigos, gracias a atardeceres benditos, mitad y se cumpliendo un sueño, hablando como mosquitos, ese es el mito, ese es mi sueño, donde quiero estar, es mi meta, sentirme como un rock estudiante completando carpetas y siempre la naturaleza sacándome de este lío. Ese es mi sueño, donde quiero estar, es mi meta, sentirme como un rockstar, un estudiante completando las carpetas y la naturaleza para escapar de este lío. Yeah, Lion Studios, hey, Lion Studios, por música, por
real. Yeah, yeah, yeah. Tiempo encerro, ya no soporto esto. Y ahora me queman mis pensamientos. Alguno diciendo que no estoy preparado para esto. Que cierren la boca, yo a mí me pertenezco. Y es que mal pasado se lo lleve el tiempo. Lo que faltaba es que llame pa' chingar en el momento. Yo superándome día tras día. Ya no vale la pena en recordar lo que había. Yo ya te olvidé. Las lágrimas quedaron en el ayer. Compré un chandon y un poco de Percocet. Por amor, nadie se murió. Eso tú no lo veías. Más quedaron en el ayer. Compré un chandon y un poco de Percocet. Y por amor nadie se murió. Eso tú no lo veías. Ya estoy viendo mi camino. Lleno de rumbo, alcohol y desamor en mi destino. Un poco de hater y vino tinto. Yo disfruto de la vida tratando de ser distinto. Antes estaba muy triste. Ya no tengo malos pensamientos desde que te fuiste. Y si estás con alguien quiero que sean felices. No le des el mal a nadie ni de chiste. Ya me fui a fuego, ya lo viste. Rompe carrete y se desviste. Y el sol alumbra lo que tú no viste. Viste, te fuiste. Yeah. Ya me fui a fuego, ya lo viste. Rompe carrete y se desviste. Y el sol alumbra lo que tú no viste. Viste, te fuiste. Yeah. Yo no fumo mari, ya no flex todo el día. Mi sueño es devorarme, mundo y andar siempre de gira. Y eso, mi niña, tú no lo entendías. Me tenía cerrado, pegado como estampilla. Y cada caída me vuelve más fuerte. Y de tanto hablar me volví un oyente. Es difícil decirte que ya me gusta otra. Porque estuviste en toda mi derrota. Y aunque la marea y ola estén tormentosa, me di cuenta que eso ya no te importa. Es difícil decirte que ya me gusta otra. Porque estuviste en toda mi derrota. Y aunque la marea y ola estén tormentosa, me di cuenta que eso. Yo ya te olvidé, las lágrimas quedaron en el ayer. Compré un chandon y un poco de Percocet. Por amor nadie se murió, eso tú no lo veías. Yo ya te olvidé, las lágrimas quedaron en el ayer. Compré un chandon y un poco de Percocet. Por amor nadie se murió, eso tú no lo veías. Dime, dime. The Juárez Loops, dime. The Juárez Loops. Insert Coin Record, Records. Insert Coin Record, Records. El colo, baby, one year, yeah, baby. Musical, este gran ecosistema formoseño cultural, y esto sigue y sigue y sigue. Esta es la primera edición. No para esto. Y no te olvides de saludar en el chat de Formúsica, donde está toda esta movida, y de poder hacer un aporte voluntario en esta especie de gorra virtual. En los links de pago que están ahí, como te digo, aporte voluntario. Es para ayudar a cubrir los gastos de producción de este festival. De esta gran movida, sí, está bueno. Una gran movida, una gran unión musical que se está haciendo todo online, ¿no es cierto? Y vos disfrutando ahí del otro lado, en la comodidad de tu casa o donde estés, en tu celular siquiera, ¿no? Bueno, soy Rocío Chávez, soy periodista. Dani Gómez a mi lado, como siempre. Hace más de 10 años que cubrimos y
y difundimos con Día 6, con nuestro proyecto cultural, toda la movida cultural de la región, de la provincia y del país también. Y bueno, y aquí estamos, no queríamos faltar en esta primera edición del Festival For Musical. Dani Gómez, como siempre, eso es para Dani siempre Gómez, también. No sé si para siempre, pero como siempre, por lo menos, por ahora. Bien, cuando las gomas de las zapas pisan el asfalto y el barro, sabemos que el rock es formoseño. Sí. Entre las pelotas y la canción propia, las bandas de este festival lanzan su grito al cielo. Atajate, Tete, esto no para, esto sigue, sigue y sigue y va a seguir mucho más. Y acordate, nuevamente te digo, de comentar ahí en el canal de YouTube de For Música. Ahí en el chat, también, está el chat ahí, ¿eh? Ahí en el chat, ahí te leemos, ahí nos leemos todos. Y también el aporte voluntario, la gorra virtual, todo es para apoyar esta primera edición del Festival For Musical. Y ya basta de parla, Dani. Sí, basta. Queremos música, queremos show. Obviamente, así que acomodate en la silla, en la silleta, en el sillón, en la alfombra, en el piso, donde se te cante. La parada de colectivo. También donde estés. Colectivo. Donde estés, porque bueno, estas las ventajas del mundo virtual para seguir disfrutando de este esta primera edición del Festival For Musical, y se vienen dos bandazas. Dos bandazas acá, contame. Pero grosas, grosas. Contame todo, contame todo. Cirilo de Formosa, con covers de Las Pelotas, en la voz de Gule, el ex municipal. ¡Gule! Y la bandana, otra banda, la otra banda es Bajo Presión. Pero eso... Es de la Perla del Sur. ¡Epa! ¡Del Colorado! Del Colorado. Así que quédate ahí para seguir disfrutando de más música en el Festival For Musical. Yeah.
Muchachos, permiso, ¿cómo están? ¿Todo bien? Adelante, Edu. Adelante. Maxi, grande. ¿Cómo va? Pede, Keiko, viejo. ¿Todo bien? Adelante. Bienvenido a la cueva. Nos vamos a ir preparando un poco para hacer una sesión para el Festival por Música, así que bueno, ya saben, a dar lo mejor. Después de un largo recorrido llegamos acá, así que primero que nada agradecer a la asociación por invitarnos y a vos por abrirnos las puertas de este estudio y también a Cresta Producciones. Muchas gracias.
La verdad que estamos muy contentos de haber venido, así que le damos las gracias de todo corazón por darnos una oportunidad. Venimos a hacer nuestros temas, así que espero que les guste. Y Colorado tiene rock también, ¿eh? Exacto. Sí, no sé dónde voy, no tengo rumbo. No preguntes más, no tengo las respuestas que buscas. Cuando dejes de juzgar, verás que afuera hay mucho más en realidad. Julio Riquelme, tengo mi productora independiente llamada Cresta Producciones, encargada de diseño gráfico y todo tipo de audiovisual. Antes que nada, muchas gracias a todos por la invitación a For Música, por invitarme a este festival. Y lo que me llevo de todo esto es la experiencia de trabajar con gente nueva, con,
con productoras nuevas, con gente que no conocía o bandas que no conocía. Y siempre está bueno porque nunca, siempre estaba aprendiendo algo nuevo. Cuanto más trabajás, siempre te lleva algo nuevo, así que me llevo eso de este festival. Y bueno, nada, muchas gracias otra vez por la invitación y espero que nos veamos pronto de vuelta. Hasta luego. Vida para lograr ser algo más. Te pide dejar todas las cosas que una vez significaron demasiado para mí en verdad. Sangre, sudor y lágrimas por días y noches sin cesar. Derramé. Cuando he tenido que luchar, aun cuando la fuerza sin pensar, de mí un día se fue. No lo puedes entender, no lo puedes entender, que sigo igual, aunque no sepa dónde me podrá llevar al fin. Luchar hasta el final por hacer sueño realidad. Igual, aunque no sepa dónde me podrá llevar al fin de esta vida que no para de girar. No hay tiempo de mirar atrás, lo sé, solo me queda luchar hasta el final por hacer sueño realidad, por hacer sueño realidad. Formosa, como un ecosistema cultural sumamente rico y variado, ha dado lugar a numerosos artistas desde los más variados géneros y estilos musicales que se entrecruzan en una suerte de ecosistema con fronteras cada vez, afortunadamente, cada vez más difusas. El artista que les voy a presentar ha sabido forjar su carrera desde una inventiva sumamente original, con una intrepidez a flor de piel permanentemente en sus letras y en su música también. Nosotros lo denominamos como un retratista intrépido porque ha sabido como pocos canalizar toda la cultura formoseña a lo largo de su carrera y en sus canciones. Mi nombre es Héctor Washington, del suplemento Cronopio del diario La Mañana, y es un gran placer para mí presentarles a Chicho Fernández.
la música. Hola, soy Chicho Fernández y quiero agradecer a Voz Musical por tenerme en cuenta y también a Entramado, al estudio Entramado, por permitirme grabar en su estudio. Y también agradezco a Mitos por acompañarme siempre. Bueno, les presento esta canción que compuse para mi familia, titulada Mi Familia. Para ustedes, familia. Mi vieja es la paz de la familia. Es sensible, es sencilla. Es de buen corazón. Mi viejo era guapo, trabajaba. El pan nunca nos faltaba. Todo por nosotros dio. Mis hermanos, desde que se fue mi viejo, en su hombro han puesto el peso y nada nos faltó. Agradecido por la familia que tengo. Soy un afortunado, bendecido, agradecido por la familia que tengo. Algo bueno hago en tu vida, es porque ella me enseñó. Mis hermanas, ellas son bien bondadosas, una Jujuy y dos en Formosa, las tres de buen corazón. Por la familia que tengo, yo soy un afortunado, bendecido, agradecido por la familia que tengo. Bueno, ahora vamos con esta canción que compuse para toda mi querida Formosa, es de Formoseño. Estoy orgulloso de ser un mitad y come mango. Estoy orgulloso de tomar tereré bajo un árbol. Estoy orgulloso de ser un mitai formoseño. Y con orgullo a Formosa le canto. Cuando me voy siempre la extraño tanto. Por más que haga 40 grados de calor, soy formoseño. Voy a la costa todos los domingos. El tereré no me falta ni la chipa en el bolsillo. Voy en OJ por
hace calor. Soy formoseño, hoy pinta sitio o pinta la disco. Corta una botella, un pomelo y ponele vino tinto. Y para mañana un tereré rescatador. Esa. Formoseño que tengamos todos el mismo tío. Es de formoseño usar ojota hasta cuando hace frío. Es de formoseño comer chipa con un buen cocido. Si hace frío hay torta cuerito. Si hace calor tereré con yuyito. Si llueve mucho igual hace calor. Soy formoseño. Voy a la costa todos los domingos. El tere no me falta ni la chipa en el bolsillo. Voy en ojota porque hace calor. Soy formoseño. Hoy pinta sitio o pinta la disco. Corta una botella, un pomelo y ponele vino tinto. Y para mañana un tere en el rescatador. Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por quedarse a compartir con nosotros esta edición del Festival For Musical. Estamos aquí presentes, reunidos, miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Civil For Música. Mi nombre es César Sánchez, soy presidente de la asociación y quería brevemente reflexionar con ustedes después de compartir este increíble festival, qué es lo que ha pasado con los músicos durante la pandemia. Ha sido un año sin dudas crítico, muy difícil tanto a nivel personal, laboral y artístico para todos. Sin embargo, los músicos hemos sabido sobrellevar, resistir a esta carencia de actividades, a este parate total de actividades y estamos seguros de que vamos a volver mejores. La música ha sido sin duda el elemento que sostuvo el espíritu de la comunidad. Entonces es importante que nosotros, tanto los músicos como la sociedad, entienda el valor estratégico que tiene la labor artística para toda la sociedad. Así que bueno, dejo en palabras de mis compañeros que seguramente tienen algo muy importante para compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, soy Antonella Martínez. La verdad que estamos muy felices por esta edición del Festival For Musical en su primer episodio y queremos hacer extensa la invitación para todos aquellos artistas formoseños que se encuentren dentro del territorio de la provincia, como así en el país, que formen parte de For Música, que es la Asociación de Músicos Formoseños, destinada a lograr la unidad y la protección del artista formoseño en lo que respecta a la actividad cultural. Esta asociación está integrada por artistas de distintos ritmos, distintos estilos, que nos unimos para poder lograr el sueño de una cultura formoseña activa y unida, así poder representar no solo a Formosa dentro de nuestra provincia, sino que llegar a distintos puntos del país y, por qué no, del mundo con nuestra identidad formoseña. Una vez más, agradecemos a todos los artistas que ya son parte de la Asociación Civil y hacemos una invitación especial a aquellos artistas que están todavía en la duda si quieren formar o no parte de For Música. Les decimos que acá son bienvenidos y que es una casa, un hogar para los artistas formoseños. Muchas gracias a todos por compartir este festival For Música. Hola a todos y todas, mi nombre es Marcos Ramírez, soy secretario de For Música, la Asociación de la Música en Formosa. Estoy muy contento de participar de este festival. Estuvimos en la parte organizativa y la verdad que fue un orgullo ver cómo había una predisposición inmediata por sumarse en toda la comunidad formoseña en este festival colaborativo. Sabemos que la música
es una herramienta de autoconocimiento para un pueblo, y un pueblo resiliente es un pueblo que se conoce a sí mismo. Así que sentimos que el rol que jugamos como generadores de autoconocimiento en la sociedad es clave, y estamos manifestando este tipo de acciones para que la comunidad entera entienda el rol de la música en este momento. La innovación también es una palabra clave en estos tiempos que corren. Tuvimos que adaptarnos, y creo que la prueba de los integrantes asociados a Formúsica ha sido superada, porque la predisposición por innovar y adherir a este formato virtual ha sido determinada y contundente, así que agradecemos a todos ellos y a todas ellas. Muchas gracias, los dejo con otro colega integrante de la comisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Juan Argüelles, yo soy integrante de la comisión de la Asociación Formúsica y parte de la producción de este maravilloso festival Formusical en su primera edición. Bueno, súper contento de haber visto todos los grupos tocando, músicos saludando, estudios y demás. Y la verdad que este festival, más allá de la música en sí, nos viene a mostrar algo que es clave, creo yo, siguiendo esta línea de resiliencia y de innovación, y tiene que ver con lo colaborativo, ¿no? Este concepto donde no estamos pensando tanto en competir, sino en colaborar juntos desde las diferentes áreas. Y no estoy hablando solamente de colaborar entre músicos, sino con todo nuestro ecosistema musical, que está integrado por estudios, por productoras, por técnicos que trabajan, catering, transportistas, y un sinfín de gente que está involucrada en esta actividad maravillosa. Y gracias a esta dificultad, de alguna manera, que nos puso la pandemia, la convertimos en un desafío y logramos un festival en su primer episodio, como el que acabamos de pasar, con mucho éxito, con mucha convocatoria, y sobre todo con un gran pie firme, o los dos pies firmes, en lo colaborativo. Así que, bueno, los saludo, les dejo con mi compañero, que va a continuar hablando, y les agradezco mucho y los esperamos en el próximo episodio en enero, el 10 de enero. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Cuevas, también soy integrante de la Asociación Formúsica, y queríamos agradecer a todos aquellos que han participado de manera colaborativa, que han hecho un gran esfuerzo para poner su granito de arena, para poner su música, para mostrar que Formosa tiene una identidad musical súper importante para todo el mundo. Así que queríamos agradecer a cada uno de las productoras, de los estudios de grabación, y también van a poder observar en detalles al finalizar esto toda la gente que ha participado de manera desinteresada para tratar de que nuestra música esté en lo alto. Así que muchísimas gracias por haber compartido este desafío junto a nosotros. Bueno, queridos amigos y amigas, muy contento de estar llegando al final de esta edición del primer episodio de este Festival Formusical. Agradecer nuevamente la presencia de ustedes por acompañarnos e invitarlos a que colaboren, si es que disfrutaron del festival tanto como nosotros y disfrutaron de esta potente, de este potente caudal artístico que hemos tenido la oportunidad de compartir y disfrutar, a que hagan su aporte voluntario en los links de pago que figuran abajo en la descripción del video. Pueden hacer un aporte a través de transferencia bancaria o a través de Mercado Pago. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio del Festival Formusical. En la música está la conexión, en la música, mi amor y mi razón, en la música, ritmo, composición, en la música, estás tú y siempre tú. Thank you.
en la música está la conexión, en la música mi amor y mi razón, en la música ritmo, composición, en la música estás tú y siempre tú. En la música está la conexión, en la música mi amor y mi razón, en la música ritmo, composición, en la música estás tú y siempre tú. Está la conexión, en la música mi amor y mi razón, en la música ritmo, composición, en la música estás tú y siempre tú. En la música